Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo nosotros en este día el libro del Génesis, capítulo 44, del 18 al 21, luego del 23 al 29 y el capítulo 45, del 1 al 5. Judá se acercó a José para decirle: Permite, Señor, que tu servidor diga una palabra en tu presencia, sin impacientarte conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía aún y si sentíamos otro hermano. Nosotros te respondimos: tenemos un padre que ya está en su vejez, es anciano. El hermano de este último murió y es el único hijo de la madre de estos dos que han quedado vivos. Por eso nuestro padre siente por él un afecto muy especial. Tú nos dijiste: tráiganlo aquí. No porque lo quiero conocer, sino viene con ustedes su hermano menor, no serán admitidos nuevamente a su presencia. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que estamos encontrando aquí. En cuanto que José es vendido por sus hermanos, en cuanto que José es dejado de la obra, ¿qué es ahí? Aquí viene el soñador, la envidia, queridos amigos, es terrible, ¿verdad? Cuando vemos que los otros están haciendo algo, están triunfando, van adelante, están llegando a otros. Ciertamente, nosotros que tendríamos que en todo caso emularnos y comenzar a movernos y hacer lo nuestro, lo positivo, sin embargo, queremos actuar de una manera totalmente opuesta a aquello que nos propone el Evangelio. Y así entonces, tú nos preguntaste si nuestro padre vivía y nos sentíamos otro hermano nuestro. Esto significa, ¿verdad?, para nosotros, queridos amigos, que a pesar del mal que podemos causar en las personas, cuando la gracia de Dios trabaja en nuestro corazón y en nuestra vida, también nosotros podemos ofrecer tantos bienes. Podemos ofrecer cosas lindas, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Diga tú, ñan de la yapa y tanto bebé ñan en botella, llevando allí cuase, va bebé ñan de la pilla cuera. No, queridos amigos, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. Así como José, a pesar de ser dejado de lado, pudo salvar a su propia familia. Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus designios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.